No, 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 me no le da. No. Y además no está genial ese. En los videos yo veo que regalan unos zapatos bacanos. Y sí. Aquí no veo ni un zapato bacano. ¿Dónde están? ¿Piensa que yo no tengo para pagarle o qué? Ni la planta, 10 dólares. Pero si usted los regala, es algo claro. Le estoy dando. A ver que los regale. De 55 dólares. Vea, son de cuero y me compré en 35. Nos encontramos en Cuenca y adivinen a qué vinimos. Vinimos a visitar el local de Donnie. Ya lo conocerán ustedes. Él, si no te mueves, te regalo un par de zapatos. Él sí. Que anda regalando a todos zapatos. Pero vamos a ver qué tanta paciencia tiene. Vamos a poner a prueba el día de hoy. Vamos a visitarlo y vamos a ver si nos tiene mucha paciencia como vendedor. Espero que no nos cache, porque si nos cache ya se jodió la broma. Así que empecemos, vamos. ¿Seguro que es por aquí el local? Por aquí decía el Google Maps. ¿Y si no encontramos el local? Ah, sí la encontramos. Acabó la broma mal. Vamos a ver, por aquí, por aquí. Pero desde aquí a la esquina, por allá, ya llegamos. ¿Seguro? Sí. Vamos, vamos. Por fin. Ahí. Ay, amor, ahí está. Ahí es Vizca. Sí. Buenas. Muy buenas tardes, a la orden. Buenas tardes. Tal vez, ¿dónde? Ah, lo que pasa es que nosotros le vimos en internet, queríamos conocerle y no hacer el gasto. Queríamos que nos atienda él. ¿Le puedo llamar? Claro, claro, ya lo busco. Ya, por favor. Sí, está muchacho. Normal, no, normal, Jessica. Pilas con el teléfono. Buenas, ¿cómo están? Buenas Hola. Tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, amigo? Vean. Diga nomás en qué le puede ayudar. Vimos su contenido en Facebook y nos dirigimos con la tienda, bien bacano aquí. Ah, sí, qué chévere. Yo estoy muy feliz y contento que haya visitado la tienda Donnie. Así que mire, todos estos zapatos de aquí que están acá son hechos por manos cuencanas. Mire, tengo unos hermosos zapatos para las princesas ¿sí? que están en este día. Yo creo que para su pareja, ¿no? Mire lo que tenemos hoy. Hemos sacado así. Ah, chévere está. ¿Cuál te gusta, mija? Va, toca ver que a ella le guste. Pues. O sea que usted nos sigue en las redes sociales. Ah, sí, sí, somos seguidores suyos. Wow. Yo estoy muy feliz y contento que nos apoyen a un emprendedor que creamos estos zapatos aquí en Cuenca, Ecuador. Por lo tanto, así que mire, todos los modelos de aquí tengo para ofrecer. Bueno, mija, ¿cuál quiere? O sea, ¿no tiene otros modelitos más? ¿No tiene más modelos? Sí, tengo muchos modelos más. Por ejemplo, sacamos hoy día estos modelos, mire. Mire esos tres módulos espectaculares. Ah, no, pero de taco no, preferible de taco no. Ah, bajita. Claro. Aquí tengo unas bajitas, mire. Pruebes esto un ratito. Vean, eso es que está genial. A ver, vamos por acá. Por algo dicen que esta tienda es buena. Vamos a ver si es verdad. Pruebe, ¿qué tallita acá se puede ayudarle tal vez? 37. ¿37? Sí. Ah, ya, ya lo voy a ayudar. Por acá tengo 7. Ahora a ver si le da. No. A ver. A ver. Ah, ya lo saca la 7, ¿ya? No. Ah, no, si le da, creo, ¿no? O sí. No, no te da. Ya le ayudo, ya. No le da. Y además no está genial ese. ¿No le gusta? No. Otro. Ya voy a sacar otro. Otro, por favor. A ver. Mire, hoy acaba de llegar este modelo de aquí, mire. ¿Qué le parece? Es feísimo para esos tractores. ¿No le gusta? Sí. Está feísimo. Mira, está grandote. Sí. Esto uno más bajito. Más bajito. ¿Dónde se fija para sacar los modelos, Steps? Esas son creaciones por nosotros, así mismo creamos todos los modelos con diseños espectaculares hechos en Cuenca. ¿No le gusta? No me gusta. No, mi preferencia son bajos. Ah, no sé, en los videos yo veo que regalan unos zapatos bacanos. Y aquí no veo ni un zapato bacano. ¿Dónde están? Este tengo, mire, bacanísimo, mire. Estos justamente sacamos hoy día recientemente. Estos parecen los que se pone mi abuelita. ¿Y los que o solamente es mentira que regalan los zapatos? Ah, no, sí regalamos, pero ahorita... ¿Pero dónde están los zapatos? Pero no hay los modelos que yo sé ver en internet. Eso no animos a ver. Este está uno, mire, vea. Este modelo tengo, mire. O sea, probar tal vez. Este, pero... ¿Tiene otra talla? Sí. ¿Aquí en el local tiene? Aquí no tengo, pero puedes traer unos minis para traer de la bodega. Se supone que tiene que tener en este local, pues. ¿Qué tiene que tener acá? El problema es que tenemos en la bodega acá unas dos cuadritas. Puede ¿Se demora? 10 minutitos nomás. Ya, ya. Bueno, ya. Espérame, aquí traigo el zapato, ya. Ya, venga, venga. Hasta ahora, tiene paciencia. No se ha enojado, veamos. Más, pues, tratemos de decirle algo más fuerte. Es comedia, chicos. Estamos poniendo a prueba. ¿Ya? Pobrecito. Ya llegué,
los zapatos. Mire. ¿Ya? Ya, cansado. Uy, ya no puede. Malo que se demore, hijo, ya nos íbamos a ir ya. Ya está, que tan rápido. ¿Por qué? Porque nos apoya aquí en las redes. Yo siempre sirviendo lo mejor que pueda. Casi no puedo hablar porque estoy sin respiración. Ya, vale, mija. Pruebe a ver cómo le queda este aquí. A ver. A ver, vamos a ver cómo le queda. Este yo creo que sí le va a quedar porque este modelo está bien bonito a mí. No me queda. No me queda. Queda, además, amigo. No dice que usted crea, debería a más. A ver, sí, este es mío. Esas tallas más falsas todavía, eso ni me queda. Ay, tengo también este para ofrecer. Si no me gusta esta muñequita, tengo este, mire. Vea esta belleza. ¿Y de hombre? De hombre tengo también bastantes modelitos. Por ejemplo, por allá. Y ahora voy a indicar primero a las damas, che. No, pero es que esto, vea, hay más planta que zapato. Ahí vea, eso de 10 centímetros. Pero por eso vas a crecer muchísimo. Y así para que pueda conseguir un gringo. Ya le deje acá a la amiga. Todavía vea esos consejos que me pasa dando. ¿Cuánto cuesta? No, bromita nomás. Están a $29.99. Para mejor 30, digamos. Sí, sí, a 30. Eso, digamos. No. Ya. Mire, por apoyar en las redes sociales, nosotros damos con descuento. Por hoy a tan solo $25. Para que vean que nosotros somos buenos. ¿Piensa que yo no tengo para pagarle o qué? Bueno, ya, 29.99 la deja porque tiene para pagarle, ya. No, pero, o sea, y la rebaja, pues, yo he visto que usted sabe estar promocionando, que si vienen con tal y tal, que descuento. Pero, en 25 para dejarle. 25. Sí. Si afuera lo sabe regalar, pues. 10 le doy. 10. ¿Diez? ¿Diez? Ni la planta, $10. Ni la planta, $10. Pero si usted los regala, es algo le estoy dando. Va peor que los regale. ¿Quiere o no quiere 10? 10 no me sale, mi amigo. Créame, por mí encantado, con mucho gusto. Sí, ¿qué le sirve, regalado o 10? No me sale a 10. Ya, ya, ya. Tanto que llora, ya 15. Y a 15, es zapato nacional, pues. Hijo, sabe que lo nacional cuesta menos. Pero claro. Que esos zapatos de aquí nosotros creamos. Y además es una ese zapato de aquí creamos de hace 10 años atrás. ¿Y si les conocemos? Es que sacamos recién este modelo. Ya, usted mismo se... Usted mismo se está delatando, vea. ¿Quiero o no los 10? 10 no me sale, mi amigo. Créame, por mí encantado, con mucho gusto. Y le dejaría lo mínimo que puede dejar hasta unos $25. ¿25? No, 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 amor, ¿sabes qué? Para mí nada. Si ¿no? quieres, vamos a ver unos zapatos para ti. No, porque a mí la verdad no me gustaron. Es y que... además, se va a ver la talla y todavía no puede traer más modelos. Es que sí, lo falso, usted. En los videos muestra zapatos bacanos y aquí no tiene la talla. Yo no sé. Vamos a ver, vamos a ver si es que encontramos para ti también. Mire, estos modelos de aquí tenemos para caballeros. ¿Qué le parece este de acá? Este es un modelo nuevo, año 2024. Recién sacamos y tenemos todas las tallas. Si gusta, puede probar sin compromiso. Mire ese modelito que sacamos recién. Si no le gustó este, para el caballero. Sí, son buenos, amor. Y le damos con garantía de 3 meses, le cuento. Ajá. No. ¿No? ¿No le gusta tampoco? No. No, es que ya le compré un día de estos. Todito esto se le peló. Entonces ya no se puede confiar en este. En este estampado. ¿Cuánto vale estos de cuero? En este de aquí están a $55. Vea, son de cuero y me compré en 35. ¿35? Sí. Ay, chuta madre. Y ahora es que a ese precio no puedo dejarle. Pero este de aquí sí le puedo hacer un descuento especial. No, 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 vamos nomás, mija. Ven a hacer perder el tiempo más del viaje. No te gustó ninguno. Más del viaje, sí ves, yo te dije, no vengamos. ¿Y a cómo son estos? A ver. A esta le voy a dejar en 45. Vamos, amor. Vamos. Está carísimo, amor, lo que vende. Puta. Y así, ve. Que sí, que no, visiten el local y... No. Ya. Bueno, pero ¿por qué no se prueba igual sin compromiso? No, gracias. Y después se anima. Y si ahí para ver cómo le queda. No. Créame que le va a encantar si se prueba. No, gracias, gracias. Es que no me está convenciendo. Me vende muy caro. En la calle lo sabe regalar gratis. ¿Y aquí? Sí. Mire, pero igual yo estoy muy feliz y contento de que haya visitado la tienda Donny. Y caso que se pueda preferir a mucha marca de zapatos, estamos encantados para servirle a usted. ¿Cómo que con su felicidad voy a tener más zapatos? Gracias, gracias. Chao, chao. Vamos, vamos, ya. No, mi hija, no, vale. No. No se está bien enojado ese hombre. No se enoja. Grábalo un poquito. Grábalo un poquito. Quítate, sí, grábalo un poquito. ¿Qué? ¿Qué está? Está triste. Está triste. No hay nada. Vámonos. El que más la acabó le pide perdón. De allá nos animamos. ¿Cómo están? ¿Ya? ¿No se fueron bravísimo? No, ya nos animamos ya. Me
Pero ya porque ya tuvo paciencia. Ya porque ya le estamos grabando. Es una broma. Sí, me asusta. Yo pensé que estaban diciendo de verdad. No, me quedé con los zapatos. Pues no, pues se quedó así como que no. Digo, además, digo, es cliente demasiado difícil. Como saben, a ver, suscríbete, me toco el día, digo, no, le estamos grabando porque también somos creadores de contenido. Sí, también hacemos videos. Chévere, pero yo realmente yo pensé que ustedes estaban aquí haciéndome. Los clientes son difíciles. Ah, sí, le tocó los clientes. Hijo de madre, yo estaba aquí y sufriendo, digo, tal vez, ¿qué le pasa? Digo, ¿qué pasó a mi zapato? ¿Por qué no le gusta? Y he estado pensando. Sí, pero... Usted nunca nos ha visto por algún lado, ¿no? No he visto, para la verdad. Ahora ya va a ver, girando la página como Hattie va aquí. Y como Brizzy. Sí, muchachos. Y Jessica ya colitando, grabando. No, bacán los zapatos. No, nosotros vinimos a conocerle porque la verdad yo vi incluso la entrevista como inicia. Él tiene su emprendimiento, su propia empresa. Y más vale lo nacional que lo de afuera. Y no, estos zapatos no me costaron esos. Eso, así que aquí vende más barato. Era por... Aquí además de que vende económico, tiene una buena calidad. Sí. Están súper pesados estos. Yo los domingos abro aquí, estaba solito. Bueno, mi compañera también ayuda. Y ya, pues, ay, la compañera, para allá, grabando. Asustadita también. Grabando lo que le hace. Asustadita la pobre, digo, no estoy con cliente, difícil. Y suele pasar eso, y le cuento, parece mentira, pero es verdad que nos ha pasado eso. Por eso como que, sí me hizo así como que, ay, me fui corriendo. ¿Pero por qué no explotó? Lo que pasa es que un vendedor como yo, que ya tiene 11 años en ventas, por lo tanto, ya como ha pasado por clientes así difíciles, entonces tuve un poquito más de paciencia. Claro que ya me puse a sentar ahí y digo, ¿qué hice mal? Digo, ¿qué está mal los zapatos? Me pongo a pensar. Digo, ¿por qué le fabriqué mal? Porque se le puse mucha plata. No sé qué me pasa, digo, y ahora, digo, ¿cómo hago? Digo, ya en mi mente. Y he estado pensando ahí, digo, sentado. Pensando ahí, ¿no? Pero bueno, igual yo estoy muy feliz y contento que ustedes hayan venido a visitar a nuestra marca de zapatos cuencanos y con esfuerzo ya de 11 años. Y verdaderamente estoy muy feliz y contento. Gracias por venir a Tienda Don y conocer nuestra marca de zapatos, que esta es verdaderamente nuestra marca. Gracias a usted, vea. Gracias a usted por la forma de expresarse, la paciencia. Y vemos que sí hay zapatos bonitos. Sí. No todos son regalados porque tienen un precio, pero obvio, el esfuerzo tiene un precio. Sí, así que muy bueno. Así que ahorita sí, vamos a ver qué vamos compramos. Vamos a hacerle el gasto. Sí. Ahorita sí, vamos a ver cómo es. Yo lo voy a vender ahora sí. Lo voy a vender. Venga, para venderle, venga.